que todavía está fresquecito, que yo voy, entro al ratito. Y ahí estamos viendo cómo el Invader, ya un poco más calmado del coraje que tenía, estaba dominando fácilmente al Invader del Milenio. Bueno, lo llevaba contra las cuerdas en esta ocasión, una catapulta preciosa. Y vemos nuevamente, se trata de refugiar en el árbitro, pero no lo consigue. Mientras tanto, continúa en retroceso. Llega hasta la esquina y Chiqui le dice que no le va a dar el relevo, que continúe batallando con el Invader. Le dice que lo está haciendo muy bien, que sigan adelante, que todavía no, que deje que canse un poquito más. Y ahí está viendo el Invader del Milenio, pagando los platos rotos, porque el Invader tiene mucho carajo y le está pegando recio esos golpes en la espalda. Ahora Chiquitar aprovecha la oportunidad y ataca a traición al Invader número uno. Bueno, Chiqui está aprovechando también ahora para castigar al Invader número uno. Está dándole marronazos en la espalda también el Invader del Milenio, o del Nuevo Milenio, como se quiera llamar. Lo está llevando contra las cuerdas. Le iban a aplicar por poco un doble lazo, pero también reaccionó muy bien el Invader, y quien ha aplicado el doble lazo ha sido el Invader. Ha tirado Chiqui Star y el Invader del Milenio. Ahí viene un cabezazo para Chiqui. Otro cabezazo más. Lo detiene el Invader del Milenio al Invader número uno. Chiqui Star, ahí está, se prepara, viene, recibe un foul del Invader número uno. Un codazo recibe el Invader del Milenio. Otro codazo, cabezazo, y cae fuera del cuadrilátero Chiqui Star. Bueno, mientras tanto aprovecha el Invader, lanza contra la cuerda, pero lo invierte muy bien. Se va por debajo, profe, y el puño al corazón le ha pegado al Invader del Milenio. Ahí ha quedado tirado y le ha dado hasta temblequera al Invader del Milenio. Se lleva la victoria el Invader número uno en ese conteo de tres. Y miren cómo ha quedado el Invader del Milenio, tirado, y está hasta convulsando ahí del impacto sólido del golpe al corazón del Invader número uno. Mientras tanto, Chiqui Star está fuera del cuadrilátero. Se resiente Chiqui Star. Mientras tanto, le pueden contar el millón al Invader del Milenio, y el Invader parece que le va a quitar la máscara. Va a desenmascarar a esta persona que ha sido impostor durante todo este tiempo, pero Chiqui se ha percatado, entra y comienza a castigar aquí al Invader número uno, profe. Chiqui Star atacando al Invader del Milenio, y ahí estamos viendo cómo lo está atacando fuertemente. Ahí está castigando al Invader número uno. Lo tiene, otro golpe sólido más. Lo lanza contra las cuerdas, tira un lazo vaquero, bloquea el Invader y le pega el puño al corazón, pero se resiente el Invader. Bueno, está dolorido, profe. No habíamos visto nunca tener así ese tipo de dolor al Invader número uno. Está dolorido. Aparentemente tiene una lastimadura en el brazo, y vemos cómo Chiqui se ha parado como si nada hubiese pasado. Chiqui Star se ha levantado como si no hubiera pasado nada. Aquí hay algo raro. Hay algo raro. Chiqui Star se está quitando la camisa. Luego tiene otra camisa más debajo. También se la está quitando. Y miren lo que tiene. Es un plato de metal. Aparentemente un plato de lo que se utiliza, una pesa de 5 libras. Y está castigando al Invader número uno. Bueno, con razón, profe. Se ha lastimado la mano. Es una pesa básicamente de metal, adherida con esa cinta adhesiva al pecho. Eso fue un engaño lo que hizo Chiqui Star, y comienzan a castigar mientras se llevan de brazos básicamente ahí en carretilla al Invader de Milenio, y ahora abandona el cuadrilátero. Aparentemente se ha fracturado la muñeca al Invader al pegarle ese golpe sólido a Chiqui Star en ese plato de metal. Escuchemos lo que dice Chiqui Star. El número uno, te lo dije, te quité a tu hermano, te quité la fuerza, no eres nadie. Y lo próximo es que te voy a quitar tu carrera como luchador profesional. Ha quedado demostrado esta noche aquí, va a decir que Invader número uno, tú no puedes con el rey absoluto de la lucha libre, porque de la manga sale cualquier cosa. Y en esta ocasión volvió a salir, y tú lo sabes muy bien. Chiqui Star demostró su gran malicia, y esta noche, aniversario 99, el Invader tendrá que demostrar si puede con el puño vendado contra la malicia de Chiqui Star. Está en juego el contrato de Maero Huertas. Invader número uno, vamos directamente al grano. Esta noche en el Parque Solá Morales de Cagua te enfrentas a este servidor por el contrato de Maelo Huertas. Así que Invader número uno, una estipulación, tienes tu puño vendado. Claro, hay que temerle a ese puño vendado, todo el mundo lo sabe. Pero Invader número uno, independientemente de lo que pase, tú vas a tener que luchar con el Invader del Milenio. Pero Invader, tú sabes muy bien que de la manera y forma que tú vas a quedar, cuando yo termine contigo, tú piensas que vas a tener fuerza para enfrentarte a este hombre. Así que Invader número uno, te lo voy a decir directamente a tu cara. Esto es una lucha bien importante. El contrato de Maelo Huertas está en juego, y tú tienes tu puño vendado. Tu puño vendado no tiene la potencia que tuvo en el pasado Invader número uno, y tú lo sabes muy bien, independientemente de que sea un puño vendado. Así que Invader número uno, sabemos muy bien que eres muy bueno,
no tienes reversa, eres un gallito de pelea, tienes mucha experiencia, no te amilanas ante nada, así que Invader número uno, independiente de todo eso, el contrato de Maelo Huertas jamás, jamás en la vida será para ti. ¿Sabes por qué? Porque va a permanecer conmigo y eso será esta noche en el Solá Morales de Caguas. Aniversario 1999, sí, esta noche en el Parque Solá Morales de Caguas. Tengo dos luchas y las dos tienen mucha importancia para mí, sí. Hay un individuo que se está llamando el Invader del Milenio, que me ha hecho muchas pocas vergüenzas escondido detrás de esa máscara, porque Chiquita se lo está, le está diciendo y se está prestando para muchas cosas. Hasta esta noche llegaste, porque esta noche yo tengo una sola cosa en mente, y es de señalar a la fanaticada. Y te lo garantizo, porque cuando yo digo algo, lo puedes llevar al banco, y es demostrarle quién se esconde detrás de esa máscara. Y lo demás, hemos hablado mucho, Chiquita. Han pasado muchas cosas por los últimos 15 años, pero hasta esta noche, aniversario 1999, esa fecha estoy muy seguro que tú nunca la vas a olvidar. Porque mira, Chiqui, lo que tengo, la venda en el puño vendado, y me lo voy a vendar y lo tengo vendado como yo sé vendarlo. Esta noche que tú tienes que demostrarme a mí, a la fanaticada de la lucha libre, quién es Chiqui Stan. Porque estamos en una fecha muy importante, aniversario 1999. Así que Chiqui Stan y el contrato de Maelo está por el medio. Tengo una sola cosa en mente, y es de que cuando se termine la lucha en aniversario 1999, el contrato de Maelo Huertas va a ser mío.